Bueno, los tucanes americanos es una de dos especies que habitan en México y en el resto de Centroamérica. La otra son los Moreleti, los americanos o acutus. Viven en muchísimos hábitats, pueden vivir en agua salada, en agua dulce y en agua salobre. Nosotros tenemos la población más grande del mundo, entre 350 y 500 individuos. En Banco Chinchorro, y es la más genéticamente pura porque no tiene hibridación con ninguna otra especie, cosa que se ha dado en otros lugares por la pérdida de hábitat, desgraciadamente. Para contextualizar un poquito en dónde hacemos esta actividad, la hacemos en Banco Chinchorro, que es un arrecife que está en alta mar a 26 millas náuticas de la costa de Xcalac, que para que se den una idea es del tamaño de Cozumel, es un arrecife gigantesco, y adentro del arrecife hay tres islas: Cayo Norte, Cayo Centro y Cayo Lobos. Cayo Centro, que es la más grande, es donde viven los cocodrilos, y ahí mismo hay un campamento de pescadores que viven en palafitos. Ellos, cuando regresan de pescar, limpian a los pescados y todos los retazos los avientan al mar. Los cocodrilos están acostumbrados a venir a alimentarse de esos retazos, entonces han desarrollado una relación cómoda con los pescadores, lo cual nosotros aprovechamos para poder desarrollar técnicas para meternos a nadar con los cocodrilos en esta reserva de la biosfera. Cualquier persona que quiera venir, lo único que necesita realmente es un gran sentido de aventura, porque, contrario a otras actividades que se pueden hacer en la zona, no requiere de ningún entrenamiento específico, ni siquiera necesita ser buzo, ya que es una actividad que se hace con snorkel en agua muy somera. Fuera de estar dispuestos a ir a una aventura de ese tipo, no hace falta ningún tipo de habilidad en específico. Nosotros, como parte de nuestro proyecto de interacción, tenemos un componente de conservación que incluye educación ambiental y otro componente de investigación. Estas interacciones con cocodrilo contribuyen a la conservación de la especie porque, como parte del proyecto, apoyamos a investigadores que vienen a Chinchorro a investigar a estos animales para después poder tener una mejor idea de la problemática, para poder tomar mejores decisiones para protegerlos, así como crear muchísima conciencia para que nuestro gobierno también tome las medidas necesarias para seguir protegiéndolos. For something different down below. El ecoturismo es una herramienta vital para la conservación de muchas especies. Conoce a los habitantes del Caribe mexicano.